Ella es todo un ejemplo de superación. Hablamos de Judith Rodríguez. A la tiradora viguesa tuvieron que seccionarle una parte de la pierna derecha como consecuencia de un accidente de tráfico hace 2 años. Sin embargo, Judith nunca ha dejado de creer y ahora vuelve al deporte de su vida en la modalidad adaptada, con la colaboración de Igor Otaegi y del seleccionador español de esgrima en silla de ruedas, Carlos Soler. La semana pasada tuve la oportunidad de entrevistar a Teresa Díaz, tiradora del equipo nacional de florete femenino, que además está a un paso de clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. La esgrimista española nos cuenta cómo ha sido entrenar y adaptarse durante el confinamiento, su participación en el Tour Universo Mujer, la situación que vive la esgrima hoy en día y el papel que juegan las mujeres en el mundo del deporte. Desde hace 2 Juegos Olímpicos creo que son, no hay representación. Es increíble y es súper representativo ver que hay posibilidades ahora mismo de entrar a los Juegos Olímpicos por parte de varios deportistas españoles. Para ver la entrevista al completo, tan solo tienes que acceder a la sección de Más Deporte, entrando en www.ha10.es. Además, toda la esgrima está de celebración, y es que el pasado 12 de septiembre tuvo lugar el Día Mundial de la Esgrima. En sus redes sociales, la Fundación Madrid por el Deporte ha querido festejar este día tan importante, rememorando los detalles y las curiosidades de este deporte, de la mano de Carlos Llavador, esgrimista madrileño especialista en la modalidad de florete, que consiguió el bronce en el Campeonato del Mundo de Esgrima en 2018. Los primeros duelos eran a muerte, luego se fueron haciendo cada vez más menos agresivos y eran a primera sangre. De ahí que vayamos vestidos de blanco, porque era donde donde resaltaba más la sangre. O sea, si le herían a una persona, ya justo salía ya la sangre y entonces se paraba el duelo. Tienes la entrevista completa en la cuenta oficial de Instagram. Y en Medina del Campo se inician algunas de las nuevas actividades con el nuevo curso. Una de ellas es la reapertura del Club de Esgrima El Duque, bajo el lema Touché al COVID. Así lo han comunicado en sus redes sociales. Desde el club destacan que los ejercicios se realizarán con la máxima seguridad y protección posible, gracias a las características de sus instalaciones. Recuerda, para seguir informándote sobre el inicio de Judith Rodríguez en la esgrima adaptada, las declaraciones de Teresa Díaz sobre los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, el Día Mundial de la Esgrima y la vuelta a las actividades en el Club de Esgrima El Duque, tan solo tienes que acceder a HA10 Televisión entrando en www.ha10tv.es.